El módulo 1 del curso de Cultura Informacional trata sobre la sociedad de la información, culturas y disciplinas. Lo que buscamos, estimados profesores, es que nuestros estudiantes puedan contextualizarse frente a todo lo que ocurre en el mundo de la sociedad de la información. Entonces, eso lo menciona en su objetivo. Cada uno de los módulos tiene una presentación, un video, en el cual los diferentes tutores que organizaron el curso invitan a los estudiantes a profundizar en estos temas del módulo. Por tanto, vamos a encontrar una guía de estudio, que son la propuesta que se tiene para que se pueda utilizar este módulo y los objetivos del mismo. Entonces, si ingresamos a esta guía, pues nos va a presentar lo que queremos que el estudiante logre, los ejercicios, es la ruta que va a utilizar. Entonces, cuando el curso se realiza de manera completa, es muy importante pues conocer cada una de las guías y realizarlo. Pero igualmente esta guía se puede utilizar cuando el curso lo que se quiere es solo aprovechar el módulo 1 que tiene que ver con la sociedad de la información. Vamos a encontrar en material fundamental, en el caso de este módulo 1, un material de estudio elaborado directamente donde lo que se pretendía era que el estudiante se pudiera acercar a diferentes temas claves de la sociedad de la información de dos maneras. Uno, a través de la lectura de documentos claves que fueron seleccionados, pero también somos conscientes que en muchos de estos temas los estudiantes prefieren lo multimedial, por lo cual se hizo una selección también de videos que podrían acercarlos al tema. Entonces, por eso cada uno de los temas claves, es decir, sociedad de la información, pues tiene un documento de Manuel Castell, pero también un video de Manuel Castell sobre el tema. Vamos a hablar sobre el tema de las noticias falsas, que es uno de los problemas más grandes en la actualidad frente a la información. Entonces, también hay un sitio como el del periódico El Tiempo, pero también pues, hay un video que nos acerca frente a este tema de las noticias falsas. Nos acercamos también un poco a cómo es la información en la actualidad en el mundo académico y científico. Hay un texto corto que se acerca a este tema, pero igualmente un video que permite que el estudiante pueda entender esta realidad. Y finalmente, otro de los temas claves y difíciles en la sociedad de la información es la infoxicación, por lo que se puede encontrar también un texto como también un video. Entonces, lo que se buscaba con esta parte del material de estudio es que el estudiante se acercara a esta contextualización y pudiera jugar con texto o con video. Depende ya de nosotros los profesores la decisión metodológica que tengamos, el que los tienen que leer todos, el que tienen que ver todos los videos, el que seleccionen uno u otro. Aquí encontramos también un video sobre la sociedad de la información, culturas y disciplinas. Es un video que se realiza con el director en los momentos actuales del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Antioquia, el profesor Hernando Lopera. Y es un video donde se le hacen diferentes preguntas para que él como experto contextualice esta sociedad de la información y sus implicaciones. Hay una infografía sobre lo que es la información y un material complementario que podemos encontrar aquí donde se invita al estudiante a otro curso que se realizó en algún momento en la Universidad de Antioquia, una caja de herramientas donde diferentes profesores de la universidad hablaban sobre la sociedad de la información, la necesidad que tenemos en el mundo académico de acercarnos a una información de calidad. Eso es lo que podemos encontrar en este módulo 1 y ya aparecen las actividades. Como se insiste aquí en este banner, es importante insistir a los estudiantes que no es hacer las actividades sin ver los materiales, porque muchas veces en estos temas de información los estudiantes, por creerse nativos digitales, piensan que todos estos temas los dominan y lo que han demostrado diferentes estudios es que no es cierto. Aquí vamos a encontrar dos actividades puntuales. Uno, un ejercicio de apropiación de conceptos, que lo que busca es que después de que los estudiantes hayan visto el material fundamental, sea el texto o los videos, puedan realizar un mapa conceptual donde traten de conectar todos los temas claves que tratan los diferentes documentos, los videos, y puedan hacer como un mapa que nos permita a ellos entender y apropiarse sobre qué es la sociedad de la información y la relación con las culturas y las disciplinas. Eso es lo que van a encontrar en esa actividad específica del módulo. Y lo otro que se va a encontrar es lo que hemos llamado el caso informacional. Es decir, todo el curso de cultura informacional va a tratar de trabajar un gran tema donde los estudiantes puedan, durante los diferentes módulos, realizar los pasos que les permitirían una mejor gestión de la información y el conocimiento. Por lo tanto, este caso informacional, dice fase 1, va a aparecer en los otros módulos como fase 2, fase 3 y fase 4. Pero en el caso del módulo número 1, lo que se busca es que el estudiante realice un mapa también, teniendo en cuenta pues, los mapas conceptuales, pero ya sobre un tema específico, o sea, ya no es sobre la sociedad de la información y lo que trata el curso, sino que la propuesta que tenemos nosotros es trabajar el tema de la violencia y el posconflicto en Colombia,
que es un tema que sería transversal a las diferentes disciplinas y que el estudiante piense cómo desde su disciplina se puede relacionar el tema de la violencia. Se puede ver en el área de la salud con los problemas pues, del conflicto armado, las urgencias, los daños que pueden tener las personas que han sufrido pues, todo lo que ha vivido Colombia en el posconflicto. En las ciencias sociales lo podemos ver desde diferentes disciplinas, pero incluso en áreas que de pronto no sería tan claro también se podría mirar. Es decir, en la ingeniería, pues, los problemas que generó, por ejemplo, en la construcción de carreteras o en la infraestructura, en la violencia en Colombia. Esta es una propuesta de cómo trabajar un tema desde los diferentes módulos de cultura informacional. Pero como se dice, es una propuesta para que se mire si se quiere trabajar o cada profesor y cada estudiante, según los acuerdos que llegue, puede establecer un tema de interés para todos los estudiantes de un mismo curso o que cada estudiante trabaje un tema que tenga que ver con su disciplina. Lo que aquí se presenta es como una estructura de cómo trabajar un tema para seguir cada una de las unidades del curso. Eso es lo que podemos encontrar en síntesis en esta primera unidad del curso de Cultura Informacional, que tiene que ver con la sociedad de la información, la cultura y las disciplinas.